voy a hacer un desayuno. Esas son salchichas bien picosas. Por aquí están las salchichas que compré en Costco. Las compramos en este tamaño y traen bastantes salchichas. Agarramos dos paquetes y voy a estarlas partiendo en pedacitos más chiquitos para ponerlas a sofreír aquí y quitarle un poco de grasa, porque esas salchichas traen mucha grasa, pero están súper ricas porque tienen muchos condimentos, saben deliciosas. No sé si ustedes ya la han probado, pero vamos a preparar un desayuno. Lo voy a partir con unos pedacitos más pequeñitos, así, chiquitos, porque no los quiero muy grandes. Tienen como un relleno aquí adentro, miren, tienen un relleno, creo que me parece que es queso, porque estas salchichas son como para asar y por eso tiene ese relleno ahí, porque se asan enteras. Bueno, yo las voy a partir así, a ver qué pasa, ahorita les voy a enseñar. Tienen demasiada grasa. ¿Cómo pasaron su fin de semana? Hoy es un día lunes. Espero que estén bien. Espero que ustedes no las esté asustando lo que está pasando en el mundo. No se asusten, sean sabias, chicas. Hay que ser sabias. No nos asustemos a que de todas maneras, aunque nos paniquemos, aunque nos asustemos, no podemos hacer nada, chica, nada más, pues cuidarnos, prevenirnos, a comprar cositas, como ahorita las tiendas están súper saturadas ya, ya casi no se encuentra nada. Yo no me preparé con mucho porque, pues no, ¿verdad? Y ustedes vieron que yo compro mi comida a la que compro mi comida como por cada 2 semanas, y cuando ya se está terminando con ello voy y compro más, y esta vez pues no fui, y así que cuando quise ir a la tienda ya estaban súper llenas, ya no se podía hacer nada porque las tiendas están bien saturadas y se termina todo inmediatamente. La vez que vamos a la costa y agarramos estos salchichas, todavía alcanzamos a agarrar un poco de cosas, pero no mucho, porque ya todo lo enlatado, todas las comidas de lata, todas ya están súper terminadas y no pudimos encontrar nada. Pero fui a la 99 centavos, que fue ahí donde agarré estos chiles pimientos, que hice una salsita así, con tomate, chilito, y tiene pimientos. Agarré una bolsa de pimientos y pues fue todo lo que agarramos. Hemos comprado agua, pero solamente están vendiendo solamente una reja de agua, un paquete de papel, y no puedes agarrar más de eso. Y pues así estamos por acá, chicas, pero les digo que nada, que no se asusten, sean sabias, pídenle al Señor Dios protección, que es el único que nos puede guardar de todo lo que está pasando acá. Porque una mascarilla sí nos protege, pero el único que nos va a proteger completamente es Dios. Y nos pongamos en sus manos. Y solamente en sus manos estamos seguros. Les recomiendo que lean el Salmo 91. Todo es en certificar. Leanlo todo. Te recomiendo ese Salmo que te va a poner en paz tu corazón. Vas a ver que sí. Bueno, voy a continuar aquí con esto. Lo voy a dejar un ratito para que se fría un poquito. Miren, chicas, por aquí no estoy usando mi cafetera, ¿verdad? Pero esa, mi esposo puso su agüita de canela. Les quiero decir que mi esposo está un poquito enfermito, y puso su canelita. Miren, esta agüita con canelita. Le voy a preparar su té. No sé si quiera que le ponga a cafecito, no sé. Y este es para mí.
yo voy a subir un poquito así, porque tampoco no me gusta tanto el muy cargado el té, no me gusta tan cargado. Y eso es lo que ahorita tengo. Por aquí tengo frijolitos y miren, ya saqué esto voy a hacer, voy a preparar, si es que quiere café que le ponga, o no, solamente se lo va a tomar así, no sé. O que les estaba diciendo que él está un poquito malito. Bueno, chicas, miren, voy a servir, voy a poner, miren, en la cuchara que agarré para servir, como ven ustedes, eso no sirve para servir. Esto no sirve. Vamos, voy a agarrar una de estas, miren. A lo mejor esta me va a servir, pero pienso que ni esta o esta. Sí, chicas, miren, mi plato lo tengo aquí. Voy a comer en un platito de estos de plástico. Voy a poner poquito aquí y luego lo pasamos para este lado y vamos a poner poquita salchicha. Les digo, pues, es que estas cucharitas no sirven para servir, nada más sirven para remover lo que sea acá, pero... Y luego, chicas, frijoles. Ese va a ser un desayuno medio raro, ¿verdad? Un almuerzo, un desayuno medio raro con frijoles. Este es mi platillo mío. Este es mío, lo voy a traer por acá a la mesa. Miren, chicas, este es el de mi esposo y aquel es el mío. Ahora faltan lo demás. Aquí nuestros alimentos, miren. No le había puesto leche a mi... Está muy copeteado, ¿verdad? Bueno, provecho, vamos a comer. Vamos al súper a comprar. Saluda. Vamos al súper. Vamos a ver qué encontramos acá. Aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Miren, ando con mi cubreboca ahora. Vine a la tienda y
Y pues sí me lo puedo quitar porque estoy adentro del carro. ¿Cómo están, chicas? No quiero estar como muy pegada. Ahorita les mostré un poquito de la tienda. Voy a pegar este videoclip, lo voy a pegar con el otro que hice. Y para subírselos y para que miren, pues, cómo ando yo por acá. Bueno, estamos en la casa, mi esposo tiene una semana sin trabajar porque por aquí están las lluvias y como ahorita él está trabajando con una persona que pues está trabajando con una persona que hacen como mantenimiento en las carreteras y pues cuando llueve, lógico, no trabajan y pues ahorita estamos aquí todos en la casa y ahorita salimos a comprar un poco de cosas, un poco de comida y yo por aquí ando con mi dolor de la nariz y pues en las tardes como que me quiere doler la garganta, pero no lo permito porque tengo un Dios primero bien grande y luego me tomo mis té. Estoy tomando té de jengibre con limón y miel, ahí le aviento un pedazo de cebolla y unos dientitos de ajo y es lo que me estoy tomando en las noches y en la mañana me tomo mi agua tibia con medio limón y eso también es bueno y ayuda mucho y pues ahí les recomiendo todas estas recetitas para que ustedes se las hagan y no me haga dolido la garganta porque en las noches como que me quiere doler, pero no. Y nos hemos pasado mirando películas por aquí en las tardes, ya en la noche, ya nos sentamos en familia a mirar películas y ahorita estoy disfrutando mucho a mi familia. Y bueno, pues aquí estamos. Yo ya me voy a despedir de ustedes para unir estos pedacitos con el otro y nos vemos para el siguiente. Hoy les voy a estar subiendo mi día a día y por aquí otros videos que les voy a estar subiendo de organización y limpieza. Por ahí vienen los videos, chicas. Espérenlos y ahí nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho y confíen mucho en Dios. No se preocupen que estas cosas tienen que pasar porque de nada nos sirve que nos preocupemos, como ya les dije. No pierdan la calma. Seamos sabias, chicas, sean sabias, como ya también les dije. Y ya les dije que les recomiendo que lean el Salmo de la Biblia, lean el Salmo 91 para que tengan esa paz en sus corazones. Ahí nos miramos, chicas. Dios me les bendiga y cuídense.